La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, mostró un nuevo video de 360 grados en la cumbre de Vera Rubin en Marte, tomado por el robot explorador Curiosity. El filme fue creado a partir de una panorámica hecha por el rover el pasado 19 de diciembre en el área llamada Rock Hall, sitio donde Curiosity realizó su última perforación en la cumbre. A pesar de que el rover ya abandonó la cresta, el equipo de trabajo labora en la reconstrucción de la historia de su formación. Mediante los datos del robot explorador, los científicos descubrieron que las rocas de la cresta se formaron cuando los sedimentos se asentaron en un antiguo lago. Curiosity confirmó la existencia de hematita en la superficie de Marte y se trata de un material rico en hierro el cual suele formarse ante la presencia de agua. La Agencia Espacial Estadounidense señala que dichas señales aparecieron en parches, con lo cual los científicos sospechan que con el tiempo el agua subterránea afectó de manera diferente a ciertas partes de la cresta. En el video también se aprecia el próximo destino de Curiosity, Glen Torridon, un canal entre la cresta Vera Rubin y el resto de la montaña. Notimex.